Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas y los miembros de la comunidad parroquial en la Iglesia del Sagrado Corazón de Edmonton, en el marco del 37º viaje apostólico, en esta ocasión visitando Canadá. Hoy ya aquí en Roma es 26 de julio, 17ª semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así también a quienes nos siguen a través del portal vaticannews.va. Un saludo especial a quienes están siguiendo esta transmisión a través de Facebook Live. Cuando ya tenemos imágenes del Papa Francisco haciendo su ingreso a esta Iglesia del Sagrado Corazón, saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están conectados con nosotros y hacen posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares en España, América Latina y todo el mundo. Especialmente saludamos a Zetelmont Televisión en Alicante, España, a Radio María en República Dominicana, a Radio María en Venezuela, Radio María en Guatemala, Radio Vicentina en Chile, ACD Radio en México, Radio La Voz de María en Ecuador, Soy Radio en Bogotá, Colombia, Radio Hogar de Panamá, Radio Paz de Miami, Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Catholic Faith Network, EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Nos encontramos en este segundo día de visita del Papa Francisco, primer día de actividades, en el cual está precisamente visitando en esta ocasión la parroquia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos, donde es recibido precisamente por este canto tradicional, canto indígena de bienvenida que se ejecuta al ritmo de estos tambores. Son 8 tamborileros los que dan la bienvenida al Papa Francisco entonando este canto tradicional. Entre ellos vemos algunos jóvenes que forman parte de esta comunidad. Ya el Papa Francisco hace su ingreso a la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos, una iglesia que desde el año 1991 es consagrada como la iglesia indígena designada en toda Canadá para los pueblos Métis, Inuit y Primeras Naciones. Tiene una característica particular porque es una iglesia que acoge a los migrantes, pobres y también pobladores indígenas de las diferentes tribus, etnias y grupos que forman parte los pueblos nativos de Canadá. El día de hoy participan alrededor de unos 250 invitados, la mayoría de los cuales son feligreses locales y otros representantes de distintas partes de esta tierra. Entre los invitados podemos destacar que se encuentran representantes desde Tomahawk, que han llegado también de Cold Lake, de Cedar Lake, de Fort Resolution, de Sandy Bay, de Pelican Arrows y de Winnipeg Block. La parroquia había sido cerrada tras un incendio accidental el 30 de agosto de 2020, pero el 17 de julio de este mes fue reinaugurada con las reestructuraciones del caso para la visita del Papa Francisco. Es una comunidad que se caracteriza sobre todo por la ayuda social que da y por los diferentes programas de ayuda y apoyo que incluyen visitas a las personas marginadas. También realizan el Ministerio de las Bolsas de Comida y numerosos programas de asesoramiento, sobre todo legal. Los miembros de la comunidad parroquial del Sagrado Corazón también pueden estar presentes fuera de la iglesia, dando acogida a las personas que transitan por esta zona de Edmonton, la capital de la región de Alberta, aquí en Canadá. Una región bastante poblada. Edmonton es una ciudad
bastante grande, cuenta con una población de 932.546 habitantes y es la segunda ciudad más grande de esta región de Alberta. Así es que, estimados oyentes, vemos este hermoso escenario dentro de la iglesia del Sagrado Corazón, en la cual se nota precisamente esta forma de tipí, de tienda, que ha sido colocado sobre el altar principal de este templo. Es significativo resaltar esta imagen porque precisamente es la tienda de los pobladores nativos que habitan y habitaron estas tierras desde el inicio. En este momento, el padre Susai Yesu, oblato de María Inmaculada, da la bienvenida al Papa Francisco. Le dice, él es el párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos, y le dice: querido Santo Padre, con gran alegría le damos la bienvenida a la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos. Muchas gracias por sacrificar sus habituales vacaciones de verano para venir a Canadá y estar más cerca de los pueblos indígenas de nuestra tierra. Durante muchos años, nuestra parroquia ha sido un lugar sagrado de encuentro, de diálogo, reconciliación y servicio. Nos sentimos profundamente honrados de acogerlo aquí y de recibir su bendición sobre nuestros numerosos ministerios que se ofrecen al pueblo de Dios que acude y que llega hasta este lugar. Su Santidad, deseamos estar unidos a usted en la peregrinación de sanación, reconciliación y también esperanza. Deseamos caminar junto a usted para ir a los lugares de dolor, para ofrecer la sanación que trae Jesús. Que el encuentro de este día nos dé a todos nuevas fuerzas para caminar juntos con Cristo hacia este reino en el que todos somos uno. Muchas gracias por venir a nuestra querida iglesia, por compartir su presencia y su mensaje, y por concedernos su bendición. Tenga la seguridad, Santo Padre, de nuestras continuas oraciones por usted y por su ministerio de Pastor Supremo que usted ejerce para el bien de toda la Iglesia Universal. Este ha sido el saludo del Padre Susai Yesu, oblato de María Inmaculada, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos. El programa para este encuentro también prevé el saludo de bienvenida de parte de algunos miembros del Consejo Parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos. En este caso, dos personas, Cándida Shepherd y Bill Perdue, son encargados de dirigirle las palabras de bienvenida a nombre de la comunidad. Santo Padre, le damos la bienvenida a nuestra parroquia, a la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para visitarnos. Estamos encantados de compartir su peregrinación de sanación y reconciliación. Nuestra parroquia lleva muchos años trabajando para ser un lugar de sanación. Y nos emociona recibirlo en el primer día de su visita pastoral a Canadá. Nos gustaría presentarle nuestra parroquia, su historia. Yo me llamo Cándida Shepherd y soy miembro del Consejo Parroquial, soy miembro de la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos desde mediados de los años 90. Soy una orgullosa miembro de la Nación Mestiza de Alberta. Siempre estaré agradecida por la forma que en nuestra comunidad se relaciona a la espiritualidad de nuestros ancestros indígenas. Mi nombre es Bill Perdue, soy el presidente del Comité de Finanzas de la parroquia. Crecí en este barrio, me bauticé aquí en 1963 y he rezado aquí desde entonces.
Como persona de ascendencia mestiza, estoy orgulloso de vivir mi fe católica en una parroquia que reconoce y honra a mis antepasados indígenas e irlandeses. La Iglesia del Sagrado Corazón comenzó como una parroquia que acogía a personas de muchas naciones que llegaban a Canadá como inmigrantes. Construida en 1903 en los terrenos del Tratado VI, sus miembros venían de todo el mundo y rezaban dentro de nuestra iglesia. Entre ellos habían italianos, portugueses, españoles, croatas y más recientemente eritreos. Gracias al liderazgo del padre Gary Lebrouquin, un sacerdote oblato indígena, esta parroquia comenzó a expresar las tradiciones indígenas en el culto católico. Finalmente, el Sagrado Corazón fue designado Parroquia Nacional Indígena de Canadá en 1991. En la actualidad, la Iglesia de los Primeros Pueblos del Sagrado Corazón es una comunidad étnicamente diversa que incluye a las numerosas Primeras Naciones de Canadá, a los metis, a los inuit y a los católicos eritreos, así como los residentes del barrio Macaulay de Edmonton. Al haber designado como parroquia indígena, acogemos a todos los pueblos, ya que todos formamos parte del único círculo de la vida. Un testimonio de la resistencia de nuestra parroquia es la recuperación de dos incendios devastadores. Nuestra parroquia vive su fe cristiana, su vida litúrgica y su servicio, honrando todo el círculo de la vida. Cristo es el centro del círculo sagrado de la vida que reconocemos en las enseñanzas de la rueda medicinal de los pueblos indígenas. Somos una parroquia católica autóctona. El cuidado de los pobres y necesitados es un valor fundamental de esta comunidad. Muchas de las personas a las que servimos en nuestra parroquia del centro de la ciudad se encuentran en situación de extrema necesidad en la pobreza, la dependencia y la falta de hogar. Satisfacer estas necesidades hace que el Sagrado Corazón sea la parroquia más activa de la Arquidiócesis de Edmonton. Cada día respondemos a las necesidades inmediatas de cientos de personas que llegan a nuestra puerta en busca de comida, ropa, una cesta de alimentos de emergencia o simplemente ánimo y oración. Las asociaciones con otras parroquias y organizaciones fortalecen nuestros lazos comunitarios y nos ayudan a satisfacer las necesidades de tantas personas. Estamos agradecidos a la Arquidiócesis de Edmonton, a la parroquia de San Alberto y Santo Tomás Moro, al Ejército de la Salvación, a la Arquidiócesis de Edmonton y a los Caballeros de Colón y a muchas otras organizaciones a nivel local y nacional por su apoyo. Aunque somos una de las parroquias más pobres de la arquidiócesis, desde el punto de vista financiero, con la ayuda de muchos, podemos atender a cientos de personas cada día. Somos pobres en finanzas y ricos en fe católica y en la práctica de la misericordia, especialmente en la organización de velatorios, el asesoramiento en el duelo y la oración por la liberación. Siempre somos conscientes de que somos discípulos de Jesucristo cuando servimos a los necesitados y hay una gran necesidad en nuestra comunidad local. Le agradecemos, Santo Padre, que haya escuchado nuestras voces. Su presencia hoy nos da la oportunidad de confrontar, comprender, liberar y trascender nuestro trauma. En el Sagrado Corazón, reconocemos que nuestra iglesia recién restaurada servirá como lugar de refresco y de reconciliación entre los indígenas de esta tierra y todos los que decidan venir aquí ahora y en el futuro.
Sacred Heart Church of the First Peoples embodies. La Iglesia del Sagrado Corazón de los Pueblos Originarios encarna lo que llamamos reconciliación, en la que abrazamos las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá a través de la acción para vivir como discípulos de Cristo al servicio de los que sufren. Creemos con absoluta convicción que cada niño es importante y que cada mujer y cada niña son sagradas. La presencia de nuestro Santo Padre aquí hoy, ya que él mismo ha definido los derechos universales de los niños y ha celebrado la importancia de la familia, es un reconocimiento de nuestra convicción de que todo niño tiene derecho a tener padres y abuelos en su vida, el derecho a celebrar su cultura indígena y que todo niño tiene derecho a su propia voz. Nuestra iglesia es un lugar donde los supervivientes del trauma de las escuelas residenciales pueden venir con sus familias y reunirse como una comunidad inclusiva. Hacemos nuestras las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Nuestra iglesia es un lugar en el que seguiremos preservando y revitalizando las lenguas, las artes, la música indígena, inculcando el orgullo a nuestras futuras generaciones. Estamos aquí entre los postes de un tipi, aquí en nuestro santuario como símbolo que refleja nuestro hogar viviente, proporcionado seguridad y conexión con la Madre Tierra. En el Evangelio de Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, acomodó su tienda en medio de nosotros. Desde este hermoso altar celebramos la resistencia, la fuerza y el conocimiento de nuestros ancianos. En el discurso que pronunció el 1 de abril ante nuestra delegación indígena en Roma, reconoció a nuestros custodios del conocimiento diciendo, sin embargo, ustedes se mantuvieron firmemente anclados a sus raíces, que han mantenido firmes. Así ha seguido dando frutos, porque las ramas de un árbol solo crecen altas si sus raíces son profundas. Gracias, Santo Padre. Por favor, bendíganos. Estas han sido las palabras de bienvenida de estos dos representantes del Consejo Parroquial de la Parroquia del Sagrado Corazón, Cándida Shepherd y Bill Perdue. En este momento, el Papa Francisco intercambia con ellos un saludo y también les regala unos rosarios en señal de gratitud y de agradecimiento por las palabras que le han dirigido y sobre todo la forma como han presentado la actividad apostólica de esta parroquia, las diferentes ayudas y servicios que la parroquia brinda a los migrantes, a los pobladores indígenas de Canadá y sobre todo de esta región. A continuación escucharemos un canto indígena en esta celebración. Estamos escuchando a los miembros del Ministerio de Música Indígena de la Parroquia del Sagrado Corazón que están entonando este canto de honor, un himno tradicional llamado How Great Tut Art en lengua Cree. Es un himno para demostrar a alguien que llega de visita que es bienvenido y apreciado. Escuchemos el canto. Yeah.
Este ha sido el canto entonado por los miembros del Ministerio de Música Indígena de la Parroquia del Sagrado Corazón. A continuación, nos disponemos a escuchar las palabras del Papa Francisco en su segundo discurso público que pronunciará en este 37º viaje apostólico a Canadá. El Papa Francisco hablará en español y ya vemos una traductora que también hará traducirá las palabras del Papa Francisco en el lenguaje de signos y las pantallas también proyectarán la traducción en inglés. Escuchemos. My brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Estoy contento de poder encontrarme con ustedes y volver a ver los rostros de varios representantes indígenas que hace algunos meses fueron a visitarme a Roma. Aquel encuentro fue muy significativo para mí. Ahora estoy en la casa de ustedes como amigo y peregrino, estoy en sus tierras, en el templo donde se reúnen para alabar a Dios como hermanos y hermanas. En Roma, después de escucharlos, les dije que un proceso de sanación eficaz requiere acciones concretas.
Me alegra ver en esta parroquia en la que confluyen personas de diversas comunidades de las First Nations, de los Métis, de los Inuit, junto con gente no indígena de los barrios locales y diversos hermanos y hermanas inmigrantes. Dicho proceso ya ha comenzado. Esta es una casa para todos, abierta e inclusiva. Tal como debe ser la Iglesia, familia de los hijos de Dios, donde la hospitalidad y la acogida, valores típicos de la cultura indígena, son esenciales. Donde cada uno debe sentirse bienvenido, independientemente de la propia historia, de sus circunstancias vitales. Quisiera también decirles gracias por la cercanía concreta a tantos pobres. Esto me toca mucho. Que también son numerosos en este rico país. Por medio de vuestra caridad, esto es lo que decía Jesús, que nos ha dicho y nos repite siempre en el Evangelio, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Es Jesús el que está. Y al mismo tiempo, no debemos olvidar que también en la Iglesia el trigo se mezcla con la cizaña, ¿eh? También en la Iglesia. Y precisamente a causa de esa cizaña, quise realizar esta peregrinación penitencial y comenzarla esta mañana haciendo memoria del mal que sufrieron los pueblos indígenas por parte de muchos cristianos y con dolor pedir perdón. Me duele pensar que algunos católicos hayan contribuido a las políticas de asimilación y desvinculación que transmitían un sentido de inferioridad, sustrayendo a comunidades y personas sus identidades culturales y espirituales, cortando sus raíces y alimentando actitudes prejuiciosas y discriminatorias, y que eso también se haya hecho en nombre de una educación que se suponía cristiana. La educación siempre debe partir del respeto y de la promoción de los talentos que ya están en las personas. No es ni puede ser nunca algo elaborado previamente que se impone, porque educar es la aventura de explorar y descubrir juntos el misterio de la vida. Gracias a Dios, en parroquias como esta, día tras día, se construyen por medio del encuentro las bases para la sanación y reconciliación. Sanación, reconciliación. Quiero decir algo que no está escrito ahí. Quiero agradecer de manera especial el trabajo que hicieron los señores obispos para lograr que yo pudiera venir aquí, que ustedes pudieran ir allá. Una conferencia episcopal unida hace gestos grandes, da muchos frutos. Muchas gracias a la conferencia episcopal. Reconciliación. Esta tarde quisiera compartir algunas reflexiones sobre esta palabra. ¿Qué nos sugiere Jesús cuando habla de reconciliación o cuando nos inspira la reconciliación? ¿Qué significado tiene hoy para nosotros la reconciliación? Queridos amigos, la reconciliación obrada por Cristo no fue un acuerdo de paz exterior, una especie de compromiso para contentar a las partes. Tampoco fue una paz caída del cielo, que llegó por imposición de lo alto o por absorción del otro. El apóstol Pablo explica que Jesús reconcilia poniendo juntos, haciendo de dos realidades distantes una única realidad, una sola cosa, un solo pueblo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la cruz. Es Jesús quien nos reconcilia entre nosotros en la cruz.
en aquel árbol de la vida, como les gustaba decir a los primeros cristianos. La cruz, árbol de la vida. Ustedes, queridos hermanos y hermanas indígenas, tienen mucho que enseñarnos sobre el significado vital del árbol, que unido a la tierra por las raíces, da oxígeno por medio de las hojas y nos nutre con sus frutos. Y es hermoso ver la simbología del árbol representada en la fisonomía de esta iglesia, donde un tronco une a la tierra un altar sobre el cual Jesús nos reconcilia en la Eucaristía, acto de amor cósmico que une el cielo y la tierra y abraza a todos los creados. Este simbolismo litúrgico me recuerda a un pasaje estupendo pronunciado por San Juan Pablo II en este país. Y dice así: Cristo anima el centro mismo de cada cultura, por lo que el cristianismo no solo comprende a todos los pueblos indígenas, sino que el mismo Cristo, en los miembros de su cuerpo, es indígena. Y es Él quien en la cruz reconcilia, vuelve a unir lo que parecía impensable e imperdonable, abraza a todos y todo. Todos y todo. Los pueblos indígenas atribuyen un fuerte significado cósmico a los puntos cardinales. Estos no solo se conciben como puntos de referencia geográfica, sino también como dimensiones que abrazan la realidad en su conjunto e indican el camino para sanarla, representada por la llamada rueda de la medicina. Este templo hace propia esa simbología de los puntos cardinales y les atribuye un significado cristológico. Jesús, por medio de las extremidades de su cruz, abraza los puntos cardinales y reúne a los pueblos más lejanos. Jesús sana y pacifica todo. Allí cumple el designio de Dios reconciliar todas las cosas. Hermanos, hermanas, ¿qué significa esto para el que lleva dentro heridas tan dolorosas? Comprendo el cansancio al ver cualquier perspectiva de reconciliación en quien ha sufrido tremendamente a causa de hombres y mujeres que tenían que dar testimonio de vida cristiana. Nada puede borrar la dignidad violada, el mal sufrido, la confianza traicionada. Y tampoco debe borrarse nunca la vergüenza de nosotros, creyentes. Pero es necesario empezar de nuevo. Y Jesús no nos propone palabras y buenos propósitos, sino nos propone la cruz, ese amor escandaloso que se deja atravesar los pies y las muñecas por los clavos y traspasar la cabeza por las espinas. Esta es la dirección a seguir. Mirar juntos a Cristo, el amor traicionado y crucificado por nosotros. Ver a Jesús crucificado en tantos alumnos de las escuelas residenciales. Si queremos reconciliarnos entre nosotros y dentro de nosotros, reconciliarnos con el pasado, con las injusticias sufridas y con la memoria herida, con sucesos traumáticos que ningún consuelo humano puede sanar, si queremos reconciliarnos realmente, hay que levantar la mirada a Jesús crucificado. Hay que obtener la paz en su altar, porque precisamente es en el árbol de la cruz donde el dolor se transforma en amor, la muerte en vida, la decepción en esperanza, el abandono en comunión, la distancia en unidad. La reconciliación no es tanto una obra nuestra. Es un regalo, es un don que brota del crucificado. Es la paz que viene del corazón de Jesús. Es una gracia que hay que pedir. La reconciliación es una gracia que hay que pedir. Hay otro aspecto de la reconciliación del que quisiera hablarles. El apóstol Pablo explica que Jesús, por medio de la cruz, nos ha reconciliado en un solo cuerpo.
¿De qué cuerpo habla? Habla de la iglesia. La iglesia es este cuerpo vivo de reconciliación. Pero si pensamos en el dolor imborrable experimentado en este lugar por tantas personas en el seno de instituciones eclesiales, solo se experimenta rabia, solo se experimenta vergüenza. Esto sucedió cuando los creyentes se dejaron mundanizar y más que promover la reconciliación, impusieron su propio modelo cultural. Esta mentalidad, hermanos y hermanas, tarda en morir, incluso desde el punto de vista religioso. De hecho, parecería más conveniente inculcar a Dios en las personas en lugar de permitir que las personas se acerquen a Dios. Una contradicción. Pero esto no funciona nunca, porque el Señor no obra así. Él no obliga, Él no sofoca ni oprime, sino que ama, libera, deja libres. Él no sostiene con su espíritu a quienes someten a los demás, a quienes confunden el evangelio de la reconciliación con el proselitismo. Porque no se puede anunciar a Dios de un modo contrario a Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces ha sucedido en la historia? Mientras Dios se presenta sencilla y humildemente, nosotros tenemos la tentación de imponerlo y de imponernos en su nombre. Es la tentación mundana de hacerlo bajar de la cruz para manifestarlo con el poder y la apariencia. Pero Jesús reconcilia en la cruz, no bajando de la cruz. Y allí, alrededor de la cruz, estaban los que pensaban en sí mismos y tentaban a Cristo repitiéndole que se salvara a sí mismo, sin pensar a los demás. Hermanos y hermanas, en nombre de Jesús, que esto no vuelva a pasar en la iglesia. Que Jesús sea anunciado como Él desea, en la libertad y en la caridad. Y que cada persona crucificada que encontremos no sea para nosotros un caso que resolver, sino un hermano o una hermana a quien amar. Carne de Cristo a la que amar. Que la iglesia, cuerpo de Cristo, sea cuerpo vivo de reconciliación. La misma palabra reconciliación es prácticamente sinónimo de iglesia. El término, en efecto, significa hacer un concilio nuevo, reconciliación, hacer un concilio nuevo. Por eso la iglesia es la casa donde conciliarse nuevamente, donde reunirse para volver a comenzar y crecer juntos. Es el lugar donde se deja de pensar como individuos para reconocerse hermanos, mirándose a los ojos, acogiendo las historias y las culturas del otro, dejando que la mística del estar juntos, tan agradable al Espíritu Santo, favorezca la sanación de la memoria herida. Este es el camino. No decidir por los otros, no encasillar a todos dentro de esquemas preestablecidos, sino ponerse ante el crucificado y ante el hermano para aprender a caminar juntos. Esta es la iglesia, y ojalá fuera siempre así. La iglesia no es un conjunto de ideas y preceptos que inculcar a la gente. La iglesia es una casa acogedora para todos. Y ojalá sea siempre así. La iglesia, un templo con puertas siempre abiertas, como escuchamos de estos dos hermanos nuestros que dicen que es esta parroquia. Un templo con las puertas siempre abiertas donde todos nosotros, templos vivos del Espíritu, nos encontramos, servimos y nos reconciliamos. Queridos hermanos y hermanas,
Los gestos de las visitas pueden ser importantes, pero la mayor parte de las palabras y de las actividades de reconciliación ocurren a nivel local, en comunidades como esta, donde las personas y las familias caminan a la par día tras día. Rezar juntos, ayudar juntos, compartir las historias de vida, las alegrías y las luchas comunes, abre la puerta a la obra reconciliadora de Dios. Hay una imagen conclusiva que nos puede ayudar. En este templo, sobre el altar y el sagrario, vemos las cuatro estacas de una típica tienda indígena. Supe que se llama tipi. La tienda tiene un gran significado bíblico. Cuando Israel caminaba en el desierto, Dios habitaba en una tienda que se instalaba cada vez que el pueblo se detenía. Era la tienda del encuentro. Nos recuerda que Dios camina con nosotros y le gusta encontrarnos juntos, reunidos en concilio. Y cuando se hace hombre, el Evangelio dice literalmente que puso su tienda entre nosotros. Dios es el Dios de la cercanía. En Jesús nos enseña el lenguaje de la compasión y de la ternura. Esto se debe entender cada vez que vamos a la iglesia, donde Él está presente en el tabernáculo, palabra que significa precisamente tienda. Dios pone su tienda entre nosotros. Nos acompaña en nuestros desiertos. No vive en palacios celestiales, sino en nuestra iglesia y desea que sea una casa de reconciliación. Hermanos y hermanas, Jesús, crucificado y resucitado, que habita en este pueblo que es tuyo, Señor, que deseas resplandecer a través de nuestras comunidades y nuestras culturas. Jesús, tómanos de la mano y también en los desiertos de la historia, guía nuestros pasos por el camino de la reconciliación. Amén. Con esta oración concluye el discurso del Papa Francisco en este encuentro con los miembros de las poblaciones indígenas en la comunidad parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón. A continuación se va a rezar el Padre Nuestro y luego el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica. Ha sido una oración en la cual el Papa ha invitado a vivir siempre este aspecto de la reconciliación y ha pedido que Jesús, presente entre los hermanos, pueda generar y ser fuente de reconciliación. We pattern our prayer on the prayer of Christ, our Lord, and say. Ahora dirigiémonos al Padre con la oración que nos enseñó en Jesús, el Padre nuestro en inglés. And we forgive those who trespass and lead us into temptation. And deliver from the night. The Lord is with you. Blessed be the name of the Lord. Our help is in the name. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. May Almighty God bless you, Father. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
De esta manera, estimados oyentes, vamos llegando al final de este encuentro del Papa Francisco con los miembros de la comunidad indígena y también con los miembros de la parroquia del Sagrado Corazón aquí en Edmonton. El Papa en este momento saluda al párroco y a continuación se realizará un intercambio de presentes con algunos miembros, algunos fieles de la parroquia. Vamos a apreciar que en algunos momentos, sobre todo, muchos de ellos van a salir de cuatro en cuatro. Lo hemos visto esta mañana en el encuentro que el Papa tuvo en la colina de los osos, donde este número 4 nos hablaba precisamente de la plenitud que tiene y que representa para estos pueblos indígenas el número 4. Era el número 4 de la tierra, de los cuatro elementos, de las cuatro direcciones, de las cuatro estaciones. Es así que este primer grupo se acercan unos jóvenes para presentar algunos elementos de su cultura representados por pequeñas obras de arte. Se acercan Talía Tenat, de 17 años, Owen Shepherd, también de 17 años, Jordan Perdue, de 15, y Faustina Dogan, también de 15 años. Ellos son alumnos de los internados y comparten con el Papa Francisco estas obras de arte que han realizado, donde dan a conocer precisamente los elementos de la cultura indígena, de la cultura mestiza que han ido desarrollando y sobre todo que ahora han rescatado en estos tiempos. Cada uno de ellos hemos visto símbolos de la tierra, ahora vemos la imagen y el símbolo de los animales que también habitaban y estaban presentes en estas praderas. Acompañados siempre por esta música indígena, el segundo grupo de regalos será presentado por una familia de tres generaciones juntas, que también hacen presente al Papa Francisco un juego del Vía Crucis de estilo indígena, así como unos guantes de cuero crudo y unos mocasines que entregan al Santo Padre. Estas tres generaciones están compuestas por Michael Stuckey, Betty Randall, Tony Randall y Scarlett Randall, también acompañados de sus menores hijos, hacen presente estos dones, estos regalos para el Santo Padre. Recordamos que Edmonton, el lugar, la región donde el Papa Francisco se encuentra en este momento, es un territorio que surgió con el comercio y la producción de pieles. En esto, entre el 1700, 1800 y las últimas décadas del 1900, era un territorio donde abundaban los búfalos y bisontes y otros animales como osos y venados también, que proporcionaban pieles para poder ser transformados en prendas, en hábitos, en mocasines. Ahora es el tercer grupo de regalos presentado por cuatro ancianos de las Primeras Naciones y de los Metis. Farnie Merty y Gary Garnier presentan estos regalos. Entre ellos se encuentran una pluma de águila decorada, teniendo en cuenta que la pluma de águila es de un símbolo muy representativo de las comunidades indígenas de Canadá, porque el águila es un ave de gran importancia en las culturas indígenas y en las diferentes etnias que habitan estas tierras. El Papa Francisco intercambia también con ellos afectuoso saludo y corresponde a este regalo de la pluma de águila con el rosario.
En este momento, otro grupo de ancianos se acerca al Papa Francisco para hacerle entrega de una manta decorativa, en representación de aquellas personas que no son indígenas, para subrayar precisamente la importancia de la unidad entre los pobladores de estas comunidades. Vemos que es un tejido de color rojo con unas líneas azules y blancas entrelazadas. Una manta decorativa que es un gesto destinado a simbolizar la esperanza de que experimenten el calor, la comunidad y el abrazo de los pueblos indígenas. El Papa Francisco intercambia también con este representante el regalo del Santo Rosario. Ahí vemos a los otros representantes no indígenas que forman parte de esta comunidad parroquial del Sagrado Corazón. Hacen presente una manta grande tejida a mano con los colores representativos de esta región, que es el rojo, el amarillo, el naranja. Es esta manta que representa precisamente la unidad de todas aquellas personas que han llegado posteriormente pero forman parte de esta comunidad. Como recordábamos al inicio de esta transmisión y como lo presentaron los dos miembros del Consejo Parroquial, esta comunidad de la Parroquia del Sagrado Corazón es una comunidad conformada por personas migrantes de diferentes momentos, y señalaban que en los últimos tiempos eran migrantes eritreos que habían sido acogidos en esta parroquia, pero también migrantes de otros países. Vemos algunas de ellas llevando las banderas entre sus hombros y hacen presente al Papa Francisco este regalo, esta manta, en señal de esperanza, de comodidad, de calor, de acogida y también de amistad. Ese es un poco el sentido que han querido expresar todos los miembros que componen esta comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Edmonton y que se han hecho presentes con sus diferentes ofrendas y regalos en este encuentro con el Santo Padre. De esta manera ya llegamos a la conclusión de este encuentro, de esta comunidad viva, una comunidad bastante activa en el servicio de la caridad, una comunidad activa en el servicio de acogida a los pobres y a los necesitados con los diferentes proyectos y programas que van realizando. A continuación, un miembro de la comunidad, el que entonaba y recibió al Papa Francisco tocando el tambor, está hablando y explicando quiénes son los miembros de esta comunidad. De modo espontáneo está dirigiéndose al Santo Padre con mucho respeto, dándole la bienvenida y pidiendo la bendición del Papa. El Santo Padre le confiere y bendice a este poblador, quien hace entrega también de un presente al Papa Francisco, quien pide que bendiga también algunos objetos que le ha hecho llegar. Es la alegría, el entusiasmo de los miembros de la comunidad del Sagrado Corazón que se hacen presentes y que salen del programa y de modo espontáneo se dirigen al Papa Francisco. Es la alegría de tenerlo entre él y ahora entona este canto tradicional de los pueblos Cri. Yeah.
Santo Padre está siguiendo con atención esta invocación de este miembro de la comunidad indígena de la parroquia del Sagrado Corazón, que ahora concluye ese canto de bienvenida, de acogida que ha ofrecido al Santo Padre. De este modo llegamos al final de este encuentro en el cual el Papa ha saludado a los diferentes miembros de esta comunidad, de esta parroquia del Sagrado Corazón, y en este momento el Papa Francisco ya empieza a retirarse de este hermoso escenario que han instalado aquí dentro de la parroquia con forma de tienda, de tipí, ha dicho. El Papa Francisco se está acercando hacia la estatua de Santa Catalina Tecahuita, la primera persona indígena canonizada como santa en la tradición católica de este país. La Iglesia la ha reconocido a santidad. El Papa Francisco ahora bendice esta imagen, esta estatua que ha sido elaborada a mano, lleva los vestidos, la ropa tradicional hecha de piel de animales y decorada con elementos también de árboles y plantas. Es un testigo claro, un testimonio de la cultura indígena, cómo la fe católica se ha encarnado en estas tierras. En este momento la gente aplaude ante la bendición del Papa Francisco de la estatua de Santa Catalina Tecahuita, la primera indígena canonizada y reconocida como santa en la Iglesia Católica. La salida del Papa Francisco es también acompañada nuevamente por este canto, por esta invocación de la tradición Cri. El Santo Padre se despide de los miembros de la comunidad del Sagrado Corazón. Saluda a todos ellos, a los integrantes de los pueblos indígenas y a los miembros de la comunidad parroquial aquí en Edmonton, en esta ciudad de la región de Alberta, en Canadá. El Papa les ha dirigido palabras muy importantes, sobre todo haciendo referencia a la reconciliación, y les ha invitado a reconocer y practicar esa reconciliación dentro de la Iglesia. Ha dicho que es precisamente en comunidades como esta, en parroquias como esta, en lugares como este, que es la comunidad parroquial, es donde precisamente se realiza la reconciliación. Una reconciliación que tiene que partir de cada uno y sobre todo del encuentro con Jesús. Ahora el Papa Francisco saluda al momento de salir a diferentes personas ancianas y enfermos que se encuentran en el corredor hacia la salida que conduce al exterior de la parroquia de la Iglesia del Sagrado Corazón. El Papa también ha recordado que esta mañana ha pedido con mucho dolor perdón por lo que ha sucedido en el pasado, sobre todo en las escuelas residenciales, y ha dicho: me duele pensar que algunos católicos hayan contribuido a las políticas de asimilación y de desvinculación que transmitan un sentido de inferioridad, sustrayendo a comunidades y personas sus identidades culturales y espirituales, cortando sus raíces y alimentando actitudes prejuiciosas y discriminatorias, y que eso también se haya hecho en nombre de una educación que se suponía que era cristiana. Estas han sido palabras duras del Papa Francisco en relación al pasado, pero al mismo tiempo ha tenido palabras de aliento para el futuro. Ha dicho que la educación siempre debe de partir del respeto, de la promoción de los talentos que ya están presentes en las personas. No es, ha dicho el Papa, y no se puede, y no puede ser nunca algo elaborado previamente que se impone, porque educar, ha precisado el Santo Padre, es la aventura de explorar y descubrir juntos el misterio de la vida. Gracias a Dios, en parroquias como esta, como en el Sagrado Corazón, día tras día se construyen por medio del encuentro las bases para la sanación
y para la reconciliación. Y precisamente de esas bases de sanación y reconciliación ha hablado de este lugar de encuentro, de la tienda del tipí como lugar de encuentro, haciendo referencia también a la tradición bíblica del antiguo Israel, donde la tienda representaba precisamente este lugar de encuentro. Asimismo, el Papa Francisco ha tenido palabras de agradecimiento para los obispos de Canadá, quienes han hecho posible sea la visita de las delegaciones que han llegado hasta el Vaticano, sea como la visita del Papa Francisco a este país que lo acoge en el 37º viaje apostólico que lo ha llevado hasta estas tierras. El Papa ha dicho: un episcopado, una conferencia episcopal que permanece unida es capaz de hacer gestos grandes y dar muchos frutos. De esta manera llegamos al final de esta transmisión y los dejamos con los cantos tradicionales de los pueblos indígenas. Los invitamos a estar en sintonía con nosotros el día de mañana para la Santa Misa en Edmonton y también para la Liturgia de la Palabra. A nombre de Renato Martínez, del padre Joan Pacheco y también de Sebastián Sansón en la redacción y todos los integrantes de Vatican News, los invitamos a seguir en sintonía con nosotros. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches en los diferentes países que nos están siguiendo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.